Varios videos que circularon en redes sociales registraron la magnitud del incendio presentado pasadas las 3 de la tarde en la frontera entre Envigado y Sabaneta. La emergencia fue atendida y controlada después de 3 horas de intenso trabajo por parte de 70 bomberos de Itagüí, Sabaneta y Envigado. Tenemos un incendio estructural con varios focos al interior de la empresa, como también tenemos mucha parte de la empresa que no ha sido afectado por el incidente. En el momento en que se presentó la conflagración, no había personas dentro de la fábrica, por lo cual no resultaron lesionados en el incidente. Ninguna persona, ya habíamos evacuado absolutamente toda la empresa, gracias al Señor no había nadie y no hay heridos, no hay afectados, gracias a Dios. Por ahora no se conocen las causas del incendio. Sin embargo, esa sería la segunda vez que esta fábrica de cosméticos resulta incinerada.